buenas tardes con todos los presentes, señor alcalde, señor juez de paz, de la policía y todos los integrantes de Confecciones Chilete, señor Armando, el señor que nos ha traído las máquinas, Carla Adán, que es la representante del Estonar. Agradezco primeramente a Dios por darnos esta oportunidad de estar reunidos en esta hermosa tarde y agradecer a cada uno de ustedes, los presentes, por su debido tiempo que ustedes nos están acompañando. Para mí es un honor el día de hoy, antes del Día de la Madre, recibir estas hermosas máquinas, gracias al Estonar, el director Andy Flores, él nos representa, y gracias a Carla Adán Requejo, que ella es la tesorera del Estonar. Y por todos los, la organización Manos Unidas, Castilla, nos están dando la mano para todas las mujeres emprendedoras, las que realmente quisieran también apoyar, queremos que se sumen algunas de ellas más. Ustedes lleven ese mensaje, de repente hay todavía en el pueblo de Chilete, que todavía allá a sus alrededores, podemos nosotros todavía recibir a más mujeres para que sigan emprendiendo día a día y así sacar adelante a todos sus hogares que cada uno de ellas representa y ayudar en la carga familiar. Muchísimas gracias. Le doy la bienvenida a la señorita Adán, a Carla. Bueno. Para mí es un honor y gracias por permitirme estar hoy, 5 de mayo, acá en su casa en Chilete. Vengo en representación de la ONG Asociación Desarrollo Social Estoná y la ONG Manos Unidas, que desde España, gracias a Manos Unidas, a través de un proyecto hemos podido implementar a muchas organizaciones, en total son 10, en toda la provincia de Contumazá, que tenemos 4 organizaciones de artesanas en Contumazá, 2 de cuyes, miel de abeja y de hortalizas. Quiero agradecer la presencia del alcalde, del comisario y del juez de paz por darse ese permiso y estar hoy acá con estas mujeres, en la cual va a permitir que ustedes también apoyen bastante a este grupo de mujeres que desde el año 2019 se han venido capacitando, no solamente en lo que es costura, sino en todo el tema de equidad de género, el rol importante que hoy por hoy ellas ocupan en su casa. Cuando yo les preguntaba qué son, qué estudia, me decían ama de casa, y yo les decía que no son amas de casa, que ellas son las gerentes de su hogar. Ellas son las psicólogas, las enfermeras en su casa, porque ellas ocupan un lugar muy importante, un rol importante en su familia, y es importante que ellos también son mujeres no remuneradas, pero tienen todo el valor y el agradecimiento de sus hijos y del esposo también. Entonces nosotros hemos querido contribuir con un granito de arena para que ellas, a través de que empiezan a confeccionar, lleven un sustento para su hogar. Quiero acá también agradecer a la esposa del alcalde, que no está acá, por darse ese permiso de querer contribuir con las señoras. Y ahí tenemos esas bolsitas que han sido diseñadas por ella. De verdad que a mí me ha sorprendido, porque cuando venía las primeras veces estaba que el hilo, que esto, lo otro. Y de verdad, yo, tranquila, no, chicas, tranquila, se va avanzando. Y de verdad que hace un mes, 3 semanas atrás, me sorprendió ver esas bolsitas, y yo le digo, ¿de dónde lo han comprado? Dije, ¿no? Y no, me dicen, lo estamos haciendo nosotros, ustedes, y este estampado, ¿de dónde? Y la verdad que me ha sorprendido, y la cual las quiero felicitar y reconocer por eso. Yo creo que el emprendimiento, ese empuje que ustedes están poniendo, les va a llegar a hacer muchas más cosas. Quiero comprometer acá a las autoridades, porque yo sé que las instituciones siempre mandan a hacer sus polos, ya sea para el deporte, cualquier actividad. ¿Qué más que acá a una organización de mujeres que son de su ciudad puedan apoyar? O sea, ya no hay Santa Trujillo, miren que gastan pasaje y todo, acá con ellas que están contribuyendo. Entonces, chicas, acá yo les quiero decir que tienen todo el compromiso, el apoyo del Estonar. Si nosotros de aquí ya
iremos a otra ciudad, pero ustedes quedan un gran legado, tienen las autoridades, y qué bueno que ustedes solas están empujándose hacia adelante. Entonces, desde acá quiero felicitarla y a ustedes también por su presencia. Bravo. Bueno. Okay, muchas gracias. Agradecer a Carla, agradecer a la señora Zulema, a nuestro jefe de primera nominación, a los representantes de la comisaría, a nuestro subprefecto, creo que son los responsables de la binaria, a los que están a cargo del programa, a toda la madre de Chilete y en especial a la señora Zulema, ¿no? Nosotros cuando iniciamos la gestión en el 2019 tenemos que agradecer mucho al Estonat. El Estonat tocó las puertas de la municipalidad para que por intermedio de los emprendimientos, el tema de empoderar a la mujer, se comience a hacer el trabajo dentro de la municipalidad. Como decían, era la primera vez que se iba a hacer un emprendimiento de mujer. Hacer el cambio en el tema de la equidad de género ha sido un poco complicado. Yo creo que acá tenemos al señor Richard, que ha sido funcionario en Chota, en la municipalidad, y se ha ido dando de a poco, no ha sido un cambio rápido, ¿no? Hoy en día hay que agradecer, como dice Alex Tornada, hay que agradecer a Carla y a los que estuvieron a cargo del programa. Ha empezado haciendo, como dice, los primeros pasos o el primer escalón en la escalera de crecimiento, porque se nota que va a ser un crecimiento grande en el tema de las confecciones. Hoy que la economía, como dice Carla, está afectada, es muy bueno acá. Yo cuando mi esposa tomó la iniciativa de hacer, como dice, la bolsa en la reducción del tema del plástico a nivel mundial, tratamos de diseñar, ¿no? Entonces, agradecerles a ustedes. Yo sé, y se lo he dicho a ella, las primeras bolsas prácticamente que se han construido en este taller de confección de Chilete va a ir al emprendimiento más lejos de nuestro distrito, donde tienen la mayor parte de necesidad de la población. ¿Cuál es nuestra zona más alejada del distrito? Va a ir a Canosá. Yo se lo digo de acá a las autoridades, a todos ustedes, siéntanse orgullosas, porque el primer producto que ustedes han hecho dentro del taller, el día de mañana, a partir de las 11 de la mañana, prácticamente va a estar siendo presentado en la altura de Canosán, que es nuestro caserío más alejado, más olvidado, el que no tiene electrificación. El que no tiene prácticamente nada, ¿no? Pero no tiene nada porque no, prácticamente nosotros como autoridad, nosotros no hemos ido logrando cerrar la brecha ni con la comunidad ni con el pueblo. Entonces, ¿qué decirles? Nosotros hablábamos con Carla, en el presupuesto participativo tenemos que hacer una modificatoria y lo vamos a hacer. Y si no se logra hacer el compromiso del presupuesto participativo, porque ya ha pasado, porque hemos copiado prácticamente lo del año pasado, va a ser de parte de nosotros con CRDR poder apoyarlo. Okay, gracias a la bendición de Dios en el camino. Tenemos al señor Juan Quiroz, que también fue alcalde, que muchos nos apoyen en ese tema de poder traer las estampas, todo de Lima, que es un poco más barato. Yo sé que no solamente yo como alcalde tocándole las puertas, ustedes, cualquiera de ustedes que él vea, yo sé que nos va a poder apoyar, poder traer el producto de Lima, que es un poco más barato. Como dice, vas y cuando emprendes, eso es más barato. Creo que de carne, para traían esto de acá. Y cuente con eso, con el apoyo de nosotros, como dice, la municipalidad será muy corta, no de repente le vamos a poder dar todo, pero sí al menos algo para que ustedes se motiven, ¿no? Y hay que agradecer, como dice, acá está el emprendimiento de las mujeres, que ya prácticamente, como dice, no se sientan como si fueran simplemente esclavas en la casa, sino que ustedes con ese trabajo, y se lo he dicho a la señora Zulema, que sería bueno que una vez que tienen esto, se pongan en el centro de comercio y vean que nosotros también acá en Chilete podemos fabricar y podemos tener, como dice, no solamente un emprendimiento pequeño, sino un emprendimiento grande. Hoy, próximas a las campañas electorales, yo creo que si ustedes a los candidatos les muestran, yo sé que hay desperfectos, yo se lo digo porque en el tema de la bolsa de repente hemos querido un poco más pulido, pero como dice, es el primer paso que ustedes están dando y eso es muy, muy bueno. Nada más decirles gracias por la invitación, que como dice, se queda el ambiente muy pequeño, habría que hacer un tema de proyección un poco más grande porque van a estar Almacén y va a estar el resto, ¿no? Pues cuenten con el apoyo de la municipalidad y el apoyo de mi persona. Muchas gracias. Carla y también a
madres emprendedoras, los amigos que están colaborando con esta, este hermoso proyecto. De verdad que para mí es una gran satisfacción, como chiletano, como ya lo dijo el señor alcalde, he tenido la oportunidad de ser dos veces gerente municipal en la Municipalidad de Chota y estoy comprometido con la, el progreso del pueblo, que es mi vocación de servicio que yo tengo. Y realmente se ha sorprendido como que mucho. Está viendo también ese polito y yo creo que lo que falta de repente es un poquito de discusión, ¿no? O sea, hay que tomar un poquito, o sea, poner las filas y poder difundir esto. Felicitar a la señora Chavarría porque esa buena, buen gesto que tiene de dejar abierta la posibilidad para que otras madres emprendedoras quieran participar de este proyecto es muy importante. Yo veo pocas en realidad. Yo les comento de que en Chota hicimos un proyecto de huertos familiares y la primera vez para poder hacer los plantones no querían participar la gente, ¿no? Y lo formamos con 10 comuneros en una localidad. Y cuando ya salimos los plantones, había que darles, todos querían decir un momentito, ¿no? O sea que además trabajamos para ustedes, no señor, usted viene acá, se inscribe y está abierto, como acaba de decir el señor Chacarilla, está abierto. Al final todos los comuneros de esa comunidad estaban siendo parte de ese proyecto y recibió y sirvió de ejemplo para que otras comunidades reclamen a la municipalidad, oigan, nosotros tenemos lo que hemos visto en el otro lado. O sea, hay un plan que dice ver para creer, ¿no? Hay gente que de repente no creyó en este proyecto y que una vez que le mostremos pues, la buena cara de esto, van a decir, no, yo también quiero estar ahí, yo también quiero participar. Por eso los felicito. Y nada, yo creo que felicitar también a la ODG que está apoyando este tipo de proyectos. Y escuché de que están haciendo también, creo que un proyecto para de Cuyes. Sí, ¿no? Y está implementado en Santa Cruz de Toledo. Quiero decirle que yo produzco por aquí de todo, pero tengo que ser en la zona y estamos coordinando con la Municipalidad de San Miguel para darle módulos a cada por sectores para justo la crianza de Cuyo. Yo puedo hacer la patentía, le puedo dar gratis el asesoramiento. Tengo el módulo allá en producción en el terrenito, así que. Usted quiere invitarla para poder demostrar. Uy, excelente. Muchas gracias. Gracias. Bueno, señor alcalde de nuestro distrito, señor juez, estimados policías de nuestro distrito Chilote, madres, amigos presentes, muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Y doy gracias por la invitación, señora Zulema, con las disculpas del caso, un poquito la tardanza, pero bueno, ahí estamos presentes. A la vez, dar gracias a Dios por encontrarnos aquí bien de salud y estar reunidos en este ambiente. Yo quisiera felicitar a este grupo de madres emprendedoras quienes tienen la voluntad y el deseo de salir adelante. Se ve bonito el trabajo que ustedes hacen y a la vez me acuerdo cuando mi esposa también estaba formando parte de este grupo y por primera vez usamos la máquina, la estampadora, es la de acá, ¿no? Sí, gracias por ser amigo. Por primera vez lo usamos y realmente nos salió, nos dio buen resultado. Y me acuerdo luego que para una segunda vez ya no lo programamos bien, como que ya no nos dio un buen resultado, ¿no? Entonces, a veces creemos que algo malogramos, pero no es así. Porque tan solo hemos manipulado un botoncito mal, ya la máquina dejó de funcionar, ¿no?
Entonces yo creo que no sería un obstáculo para darnos por vencidos. Para eso creo que hay otras personas quienes también conocen el manejo de las máquinas. Entonces no nos quedemos tan solo ahí, ¿no? Pensando que lo malogramos. Queremos de buscar de repente a alguien que nos asesore. Ustedes mismos de repente a través de su comité que tienen, visitar, como dice, a otras personas quienes puedan capacitarnos. Sería hermoso tener este grupo de madres emprendedoras mostrando sus hermosos trabajos, ¿no? Como dijeron acá las autoridades que me antecedieron, necesitamos tan solo difundir un poco más, un poquito más de publicidad. Yo creo que los pedidos para las instituciones educativas, para diferentes organizaciones, podrían llegar aquí nomás a Chilete, ¿no? Entonces, yo creo que el mercado lo tenemos también aquí en Chile. Sinceramente, yo les felicito a cada uno de ustedes y pido a Dios les conceda mucha más sabiduría para poder ingeniarse, porque este trabajo también necesita un poquito de ingenio, ¿no? Entonces, dedicación al mismo tiempo y tendremos muy buenos resultados. Mi persona como encargado de la subprefectura también estoy dispuesto en apoyarlos en lo que sea necesario, ¿no? En lo que esté a mi alcance. Estoy apto en coordinar, ya que esa también es mi función y lo venimos haciendo ya con los pocos días que estamos, salimos a coordinar, a conversar. Entonces, una vez más, tienen todo mi apoyo cuando crean conveniente. Gracias. Ante todo, señor alcalde, señor juez, señor prefecto, la señora pública general, a la vez, de manera personal, sorprendido y desearles todos los buenos éxitos, las ganas de superación, que estamos próximos al Día de la Madre. Yo sé que un poco de publicidad, poco a poco se van a hacer conocidas, van a tener muchos pedidos. Bueno, mis antecesores desearon todos los buenos éxitos, todas las coordinaciones de parte del señor alcalde, que se compromete a apoyarlos durante la gestión y solicitar el apoyo a la gestión, la que viene del nuevo gobierno. Yo creo que no tengo nada más que decir, todo está dicho. Felicidades. Y gracias a cada uno de los integrantes y público presente, damos por terminada nuestra reunión y le felicitamos a cada uno de ustedes por su voluntad que nos acompaña en esta hermosa tarde. ¿Cuántos integrantes tiene el taller de confecciones Chilete? Nosotros hemos sido 25 integrantes de confecciones Chilete, pero conforme íbamos avanzando, se iban retirando. Ahora somos 15 en total. Solo 15. Okay. 15 activas. ¿Actualmente cuántas máquinas tienen? Tenemos 5 máquinas. Tenemos una recubridora, 2 rectas, una remalladora, más otra remalladora que nos acaban de obsequiar ahora, y la máquina, la plancha. En total son 7 máquinas que nos ha dado la organización Lestonar para cada una de las integrantes y poder apoyar así también a nuestras mujeres chiletanas y a los alrededores de todo nuestro distrito de Chilete. Muchísimas gracias. Bendiciones.